Amigos y amigas, soy Jorge Horta y soy aspirante a la candidatura de la alcaldía de Tecate por el partido Morena. Tengo 50 años viviendo en esta hermosa ciudad de Tecate y he sido testigo de su desarrollo y de la situación en la que nos encontramos actualmente. Desde hace 32 años soy periodista y he servido a mi comunidad criticando a los gobiernos y también felicitando a aquellos que hacen las cosas bien. Desgraciadamente, en estos momentos nos encontramos en una situación muy delicada para este pueblo mágico de Tecate. Me registré en tiempo y forma para contender por este puesto, pero me mantuve callado esperando cuáles serían los resultados de las encuestas de Morena, pero he recibido la notificación de que me encuentro entre los tres primeros lugares para ocupar este puesto del candidato a la alcaldía, por lo que he decidido romper el silencio. Mis compañeros de partido ya han dado su plataforma a través de los diferentes medios. Yo estaba esperando a que surgiera el resultado de las encuestas, pero el hombre propone y Dios dispone. Una de las cosas que más me preocupa es el narcomenudeo que ha aumentado entre nuestros jóvenes en nuestra ciudad. Del 4% ha subido al 2600%, algo inverosímil que no se veía en ninguna parte del estado. Desde que esta administración también hemos visto que los policías son los peores pagados y que no tienen los derechos mínimos que debe tener cualquier trabajador. Nuestros amigos burócratas no cuentan con las jubilaciones pagadas suficientes y tienen un rezago histórico. El Iztecali tiene más de 1.100 millones de pesos que se le adeuda y también tenemos una deuda con los bancos de 800 millones de pesos, aparte de la gran deuda por alumbrado público y por concesiones como Iberparking y algunas otras deudas que han contraído los ayuntamientos y que se han pasado pateando el bote nada más. Como egresado del Heroico Colegio Militar y de la carrera de Negocios Internacionales de la UABC, poseo los conocimientos suficientes para que Tecate salga adelante en este próximo gobierno. Es por eso que estoy solicitándote que si te preguntan en una encuesta, me favorezcas a mí con tu decisión. Recuerda que lo imposible dura hasta que lo hacemos posible.